Muy buenas, gente. Hoy, por fin, como todos los años, ha llegado el evento navideño tanto a American Truck Simulator como a Euro Truck Simulator. Y es el típico evento de los regalos que nos van dando recompensas según vamos haciendo regalos. Bueno, he cogido este camión para simbolizar un poco el tema navideño. Es el Mack. Si no lo habéis visto, lo tenéis en el canal, el vídeo, ¿vale? Este es un Mack antiguo. Os voy a leer las reglas del evento, ¿vale? Esto es aplicable tanto a American Truck como a Euro Truck, ¿vale? Le da a traducir en la página a ver si lo podemos entender entre todos. Mediante el uso de contratos externos, que son los contratos World of Tracks, en Euro Truck Simulator y en American Truck, el objetivo de la comunidad es conseguir que se otorguen tantos corazones y regalos como sea posible, a tantas ciudades como sea posible, en todos los territorios de los camiones. Cada ciudad puede conseguir hasta 5 corazones y 5 regalos, ¿vale? Para que una ciudad obtenga un corazón, la comunidad debe realizar 1000 entregas desde ella, ¿vale? O sea, si salimos desde ese punto, ahí le van a dar una entrega y cuando tengamos 1000 le darán un corazón. O sea, son 5 corazones, hay que hacer 5000 entregas desde ella, utilizando el cargamento de regalos proporcionado, ¿vale? Para ello vamos a mercado de trabajo, contratos WOT, y como veréis aquí aparecen ya contratos con regalos, ¿vale? Hay un montón. Seguimos. Para el objetivo, vale, eso, ¿vale? Veis que la ciudad tiene regalo y corazón, ¿vale? Tiene los dos. Aquí ya, ¿ves? Ya han empezado. Cuando llegue a 1000, ¿vale? Por ejemplo, Las Vegas tiene 89. Cuando llegue a 1000 tendrá un corazón, ¿vale? Cuando hacia Las Vegas han entregado 55, cuando llegue a 1000 tendrá un regalo. Ahora es lo que cuenta. Para una ciudad a la ganancia de un regalo, la comunidad debe hacer 1000 entregas a ella, utilizando para ello regalos de carga. O sea, coges los regalos y los traes, o coges los regalos y los llevas, como todos los años. Cada nivel de 350 corazones, ¿vale? Cada vez que se hagan 350 corazones en todo el mapa, o regalos, se desbloqueará una recompensa comunitaria única. O sea, cada vez que haya 350 corazones o 350 regalos, darán una única recompensa para todos, ¿vale? O sea, una cada uno. Para el objetivo personal tienes que hacer 15 entregas de carga de regalos en Euro Truck, ¿vale? O American Truck. O sea, para que te den el objeto personal, que luego tendremos que canjear en la página de World of Tracks, tenemos que hacer 15 entregas. En resumen, utilizando Euro Truck Simulator o American Truck Simulator, para conseguir el objetivo personal son 15 entregas desde cualquier ciudad en cualquier juego. Para obtener un corazón para cada ciudad son 1000 entregas desde esa ciudad en particular. Y para obtener un regalo para una ciudad son 1000 entregas a esa ciudad en particular, ¿vale? Desbloquea una recompensa comunitaria única cada nivel de 350 corazones o regalos combinados recopilados de ambos juegos. En principio este es el evento. Lo podéis hacer en los dos sitios, lo podéis hacer en uno, podéis no hacerlo, lo que cada uno vaya queriendo. Pero bueno, este es el evento que nos ha dado este año tanto American como Euro Truck, ¿vale? Las dos. Yo lo he cogido en el American, pues bueno, porque sí, no es por nada en concreto. Y poco más que añadir. Que paséis unas buenas fiestas todos y que el año que viene sea mejor. Así que nada, agradeceros el apoyo y, como siempre, suscribiros si no estás suscrito. Si es que gratis, no te cuesta nada, le das al botón, te suscribes y te enteras de todo lo que pasa en la simulación, ¿vale? Por lo menos de camiones casi que sí que sí. Y si te ha gustado, pues le das al like. Así que nada, chicos. Buenas fiestas y nos vemos en el siguiente.